nos ponemos al manillar de un mito italiano, como es la Vespa, un scooter de rueda pequeña que en su diseño original tenía el motor en el lateral. Este diseño se patentó el 23 de abril de 1946, por tanto acaban de cumplirse 75 años. En estos años de historia, Vespa se ha convertido en una marca a nivel mundial, en un objeto de deseo por su diseño vintage y en un scooter urbano pensado para moverse de forma ágil y segura por las ciudades. Para celebrar el 75 cumpleaños de una auténtica ciudadana del mundo, se ha creado la nueva serie especial Vespa 75 aniversario, que estará disponible para Vespa Primavera en cilindradas de 50 y 125 centímetros cúbicos y Vespa GTS en cilindradas de 125 y 300 centímetros cúbicos, solo durante 2021. Nuestra unidad de prueba será la Vespa Primavera de 125 centímetros cúbicos en edición 75 aniversario, en color dorado viejo, diseñado específicamente para esta serie especial, que reinterpreta los colores en boga en los años 40 en clave contemporánea, resaltando el lado más fashion de esta Vespa. La carrocería de esta Vespa 75 aniversario, como siempre, está estrictamente realizada en chapa de acero. El número 75 aparece en los laterales y en el guardabarros delantero en un tono ligeramente más acentuado, creando un discreto efecto tono sobre tono, al igual que en la vista frontal. Como en todas las ediciones especiales de Vespa, una placa específica en el contraescudo identifica la serie. El portaequipajes trasero, otro rasgo distintivo de la Vespa 75 aniversario, también está cromado y alberga una bolsa redonda que sigue la forma del típico contenedor para la rueda de repuesto que veíamos en las primeras Vespas. Fabricada en Nobuk del mismo color que el asiento y equipada con una correa para llevar al hombro. La bolsa está diseñada como un accesorio para ser transportada cómodamente, ya que se fija el portaequipajes con un sistema de liberación rápida y se suministra con una funda impermeable. El equipamiento de esta edición 75 aniversario también incluye un asiento específico realizado en Nobuk con costura resaltada, las llantas están pintadas en gris con los bordes brillantes y numerosos detalles cromados, como los frisos de corbata, la cresta sobre el guardabarros delantero, el cuadro de instrumentos, el protector del silenciador y los espejos retrovisores. Esta Vespa Primavera utiliza el motor de la familia E-Jet, acrónimo de Italian Green Experience Technology, de 4 tiempos y 3 válvulas por cilindro, refrigerado por aire con inyección electrónica y 125 centímetros cúbicos. Este motor cumple la nueva norma Euro 5 y ha sido diseñado para hacer que la conducción sea suave, silenciosa y cómoda. Las llantas de aleación de aluminio de 12 pulgadas y diseño deportivo de 5 radios garantizan estabilidad, seguridad y un agarre perfecto en todas las superficies y condiciones. En cuanto a iluminación, ofrece LED completa tanto en el faro delantero como en el piloto trasero. El equipamiento tecnológico adopta la instrumentación TFT en color de 4,3 pulgadas, una instrumentación completamente digital que también permite aprovechar el potencial del sistema Vespa MIA, que conecta el smartphone con el scooter para ofrecer Bike Finder y que siempre sepamos dónde está nuestra moto. La aplicación MIA proporciona acceso a una gran cantidad de información útil, desde el estado del vehículo hasta las estadísticas del viaje. También te permite contestar llamadas telefónicas pulsando los botones en el manillar y usar la función de comando de voz de tu smartphone para hacer llamadas y administrar tu lista de reproducción de música. Esta Vespa de carrocería pequeña con su característica estructura ligera demuestra toda su vivacidad tanto en condiciones de tráfico metropolitano como en carreteras desiertas. A nosotros nos ha gustado porque transmite seguridad a pesar de la rueda pequeña y nos permite llegar rápidamente a cualquier punto de la ciudad. Si queremos salir a la autovía, nos molestará un poco el viento frontal, ya que no lleva parabrisas, aunque en las opciones de la marca está disponible para aquellos que necesiten hacer desplazamientos más largos. Nos ha gustado su capacidad para ciudad, su diseño vintage y su reducido consumo. No nos ha gustado que en el cofre solo cabía un casco, aunque eso sí podía ser integral.